Estamos llegando a la Galería Bossi Contemporary, parte del paisaje del Lower East Side de Nueva York, para la inauguración del show Construcciones Dinámicas del artista argentino Mariano Ferrante. Hoy vamos a explorar la obra del artista, aprender sobre la abstracción geométrica como lenguaje pictórico y conocer la opinión del galerista acerca del lugar del mercado internacional, el lugar que tiene el arte latinoamericano. Estamos con Sandro Bossi, director de la galería Bossi Contemporary, y le vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con el show de hoy. Hola Sandro. Hello, thank there. You so much for having us here in this amazing reception. Thank you. So I would like to ask you, as an expert in the art market, how do you see the trend related to Latin American art? Like, how is its reception in the international art market? In the past 5 to 7 years, the Latin American art has been more and more growing in interest. People and collectors are more and more devoting time and attention to Latin America. Art and artists, in fact. Historical and young emerging. That's very interesting. Yes. And how do you see that fact impacts the commercial side of... Oh, that's exactly what was needed, because more interest means the more art is being looked at and being bought. And prices are going up, so the market is actually very excited now about Latin American art. Yes. Something you would like to share with us about this exhibition? Oh, whoa. This is like the best exhibition of an American, Latin American painter that I could find on the market. And I'm really proud of Mariano being able to come over here and show all of his work. That's amazing. Okay, let's go and enjoy the exhibition. Oh, please. Thank you. Thank you very much. De Mariano, tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Hola Mariano, felicitaciones por la inauguración, es un éxito, vino un montón de gente muy interesados en tu obra, así que queríamos aprovechar para que nos cuentes un poco cuáles son los antecedentes de esta producción. Bueno, te cuento. Bueno, gracias por venir primero, y son los trabajos, algunos de los trabajos que he producido en los últimos 3 o 4 años, que tienen mucha relación con los trabajos que he mostrado en Pinta o con las intervenciones que he hecho en el Museo Nacional o en el Museo de Arte Moderno. Es el resultado de 3 o 4 años de trabajo intenso. Un resumen. Muy interesante. Y conectado con tu trabajo y con tu producción, ¿cómo afecta digamos, esta creciente exposición a nivel internacional? ¿Cómo afecta tu obra? Digamos, que estés en ferias, en exposiciones, en bienales. Bueno, en realidad está buenísimo que el trabajo lo puedan ver otras personas y que se vea en diferentes ámbitos y yo poder intervenir y participar en diferentes espacios. Eso es uno, cada espacio es una oportunidad y eso hace que el trabajo funcione cada vez mejor. Muy interesante. Bueno, vamos a invitar a seguir disfrutando de esta hermosa inauguración. Muchas gracias, Mariano. Gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta inauguración, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si todavía no lo hiciste, espero que suscribas a mi canal y te espero la próxima semana. Chau, chau. You